Ya estamos de regreso aquí en Sal y Vale con el caballero de la hipnosis, el señor Joel Milton, y nos quedamos platicando de esta historia. En el caso, yo le dije a Alejandra, respire igual que yo, y no crea que se me olvidó. ¿Cómo es la respiración? Estuve así de que fuimos a corte y no me salvé. Salvaba por la campana, según tú. Saved by the bell. ¿Cómo es la respiración? A ver, pues Irma. Según mis 15 años de experiencia. Yo le ayudo. Jalando el aire. Ariam, ¿qué se le mueve a Irma? ¿Qué es aquí? El diafragma. El pecho. El pecho. El diafragma. La caja torácica. La cavidad estomacal. Al respirar de esta forma, se ve este movimiento del cuerpo. Quienes quieran ser hipnotizados de verdad, esa es la respiración correcta. Al respirar así, donde hace unos días decía un youtuber aquí de Monterrey, ¡ay, por favor! Te están haciendo hiperventilar y por eso te hipnotizan. No, 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 no se confundan. Hiperventilarse es algo que no pedí. Claro, aquí es lento, relajante. Es una respiración sagrada. El paciente presenta esto. Se ve una midriasis. Los ojitos se ven vidriositos y cristalinos. La persona empieza a generar una alcalosis respiratoria. Y entonces yo le voy a decir, cierre los ojos, empiece a relajarse, concéntrese y usted se duerme, se duerme, se duerme. Y ¡pum! Ya. Ya cayó la persona en trance hipnótico, así de fácil y de sencillo. ¿Por qué cae rápido Irma? Porque lo acaba de citar. Ella tiene 15 años de estarse hipnotizando en las presentaciones y espectáculos y eventos de John Milton. Y toda persona quien logró traspasar esa barrera de conciencia fácilmente llegará a un estado hipnótico la segunda, la tercera, la quinta, la décima o todas las demás veces. Despiértese. Despiértese. Hola, hola. ¿Cuánto tiempo? Entonces, estamos ya en el 2022, Irma. Bienvenida. ¿Y entonces, la segunda pandemia ya llegó? A medida que el paciente logra ser hipnotizado con esta rapidez, el hipnoterapeuta deposita en la mente del sujeto o del paciente hipnotizado algo llamado signo-señal. En el caso de John Milton, ya es marca registrada. Copyright. Trademark, el duérmase profundo. Y entonces, el paciente vuelve a ser hipnotizado con esta rapidez todas las demás veces que él o ella quiera ser hipnotizada. Muy bien, despiértese. Enderece la cabeza y despiértese, tranquilita. Wakey, wakey, ya llegamos. Hola otra vez, ¿todo bien? Bienvenida. Yo creo que es mejor que me prestes el micro y yo... No sabes lo que hiciste, Irma. Mejor ni veas la repetición. ¿Qué? Nunca sé. Oye, yo, bueno, una pregunta rapidísima. A ver, adelante. Ella, acabamos de hacer como, pues obviamente un paréntesis, que ella lo que estamos sucediendo tiene 15 años de realizar esta hipnosis. Para la gente que está en casa que dice, oye, yo nunca lo he hecho, yo es la primera vez que voy a pasar por un proceso de inducción, ¿hay algún tiempo determinado o es un poco más difícil o cómo se hace? El promedio serían de 6 a 12 minutos para llegar a un estado hipnótico igual que Irma, la primera vez. La segunda así de rápido. Y es aquí donde de Irma regresamos a Alejandra, Auditorio Santiago, ¿dónde viene lo interesante? Lo que acaban de ver, lo hice allá. ¿Cuánto tiempo acabo de decir que es el tiempo promedio para la hipnosis? 6 a 8 minutos. De 6 a 12 minutos. Allá yo saqué el crono, empecé a tomar tiempo, me tardé 11 minutos 39 segundos. Y el fenómeno que acaban de ver con Irma se presenta con Alejandra. ¡Pum! Cae hipnotizada. Así lo que se escuchó, igual fue Alejandra. Cayó hipnotizada. ¡Pau! Y así entró. Así, ¡pau! En este momento, yo dije, Alejandra, ¿sabe dónde está? Si dice que no, lo acaba de decir Irma. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Si el paciente presenta lagunas mentales, llegó a un estado hipnótico profundo, un estado de hipnosis de verdad, y yo voy a programar. Y le voy diciendo, a partir de este instante, mente profunda, intensa,
Empezamos a respirar de esta manera solamente por la boca, jadeante, intensa, incesante. Jale el aire hasta su vientre, jale el aire hasta el estómago. Respire con fuerza, solamente por la boca. Jale el aire hasta el estómago y siga respirando. Fuerte, incesante, intensa. Un poquito más fuerte, Ariam. Larga. Suelte el freno de mano. Fuerte. Más profunda, Judith. Siga respirando, Maggie. Siga respirando. Al jalar el aire, siga respirando de esta manera. Excelente. Todo mundo a respirar como se escucha en esta respiración de fondo. Siga respirando. Jale el aire. Empiece a relajarse. Al primer minuto de esta respiración, empezará a sentirse mareada. Mareada. Muy mareado. Siga respirando. Jale el aire hasta el estómago. Compartan la transmisión. Estamos realizando un proceso de inducción de hipnosis sincrónica o hipnosis de John Milton. Jale el aire solamente por la boca. Empiece a relajarse. 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 Empiece a relajarse. Tranquilizarse. Suelte su cara. Al minuto número 2, empezará a sentir un cosquilleo, un adormecimiento. Mantenga el mismo ritmo, Ariam. La misma frecuencia, la misma profundidad. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Empiece a experimentar un estado de serenidad, de paz interna. Un estado de tranquilidad, de pesadez. Un estado de relajación física. Empiece a soltar su rostro. Soltar su rostro. Soltar sus mejillas. A partir de este momento empiece a soltarse. Tranquilizarse. Experimentar un estado de paz interna. Un estado de armonía. Escuche la respiración. Escuche su respiración. Su respiración. Su respiración. Cierre los ojos. Suelte sus piernas. Suelte sus hombros. Suelte su espalda. Empiece a relajarse. 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 Suelte sus brazos. Suelte sus brazos. Suelte su cuello. Empiece a experimentar un estado de serenidad. Suéltese. Suelte su espalda. Suelte sus brazos. Usted comienza a dormir. Empieza a dormir. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Se duerme.
Suelte su cuello. El sueño es más pesado. Más pesado. Más pesado. Usted empieza a incurrir, a ingresar y a caer a un estado de relajación física total. Un estado de serenidad, de paz interna, de armonía espiritual. Empieza a sentir un estado de serenidad absoluta, de paz interna y armonía espiritual. Cierre los ojos, suelte su espalda, suelte su columna vertebral, relaje la cintura. El sueño empieza a llegar más pesado, más pesado. Es un sueño relajante, placentero. Es un sueño reparador. A partir de este instante, suéltese. La relajación comienza a recorrer todo su cuerpo, todo su organismo. Suéltese. Relájese. Empieza a sentirse más tranquila. Se sueltan sus mejillas. Se sueltan los hombros. Suelte su espalda. Desde este momento contaré a cero y el sueño llegará. Su brazo pesará, irá hacia abajo y usted dormirá. Contaré a cero y usted dormirá. Jale el aire. Escuche su respiración. Mantenga la misma frecuencia, la misma velocidad. Solo relájese. La respiración empieza a calmar su cuerpo, tranquilizar su mente, aquietar su espíritu y generar un estado de relajación física absoluta. Contaré a cero y usted dormirá. Contaré a cero y el sueño llegará. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Suéltese. Suéltese. Usted se duerme más profundo. Se duerme más profundo. Se duerme más profundo. Y más profundo. Y más profundo. Aquella persona que se encuentra en este estado, sea cual sea su credo religioso, sea cual sea su creencia de filosofía de vida, mentalmente empiece a practicar una oración. Mentalmente empiece a hacer una oración. Empiece a rezar. Y al ir rezando, al ir haciendo oración, de las bóvedas celestiales más altas, de lo más alto del firmamento y del cielo, sobre usted empieza a caer una luz mágica, una luz misteriosa,
una luz divina. Y esta luz empieza a meter en su mente, en su cuerpo y en su alma, serenidad, relajación, tranquilidad. Y aquella persona, quien se ha sentido víctima del bullying, víctima de desprecio, víctima de un despecho por una relación amorosa fallida, quien ha sido víctima de la ansiedad o del estrés, quien se siente melancólica, triste, afligido por alguna enfermedad, quien ha sentido miedo o temor por estos tiempos que hemos vivido, empiece a desahogar el sentimiento. Comience a sacar de su mente la tristeza, el dolor y la melancolía que ha venido acarreando. Deje que salga toda clase de sensaciones encontradas, de sentimientos guardados. En este momento empezamos a desahogar aquella persona quien ha sido la víctima de su historia, quien siente miedo a destacarse, quien tiene temor a salir y ser una mejor versión de sí misma, aquella persona quien ha tenido la zozobra de la enfermedad encima. Desahogue todo el dolor. Esta luz empieza a meterse en su mente, su cuerpo y su alma. Esta luminosidad, este haz de luz líquida, empieza a permitirle abrir el sentimiento que tiene guardado. Desahogue todo el dolor. Quien se ha sentido afectado por la partida de alguien importante, de quien no pudo despedirse, deje que salga el sentimiento. Que fluya la melancolía. Empiece a desahogarse. Y aquella persona que se encuentra en este estado, empieza a elevar su energía, aumentar su frecuencia, incrementar la vibración. Y en este instante empieza a elevarse, elevarse, ir un poco hacia arriba. Y en este viaje de luz, solicitando el permiso correspondiente, en este viaje de luz pedimos el permiso correspondiente y con la anuencia de los seres iluminados, de los maestros iluminados o de aquella persona quien lo pueda llegar a permitir, de ese ser maravilloso, se abre una ventana para que aquella persona quien partió y de quien usted no pudo despedirse, le permitan bajar un poco. Y usted al subir y esa persona bajar, en un punto intermedio, se encuentran y se funden en un abrazo. Y al abrazarse, desahogue todo lo que no pudo decir, todo aquello con lo que se quedó guardado, que le fue martirizando, que le fue doliendo y le fue victimizando. Es el momento de empezar un proceso de emancipación. Aquella persona quien no pudo decir, que se quedó con sentimientos encontrados, quien se quedó con muchos pensamientos guardados, desahogue la tristeza, que fluya la melancolía y empiece a desahogarse. Deje que salga la tristeza, el dolor, la melancolía. Empezamos a liberarnos. Usted comienza un proceso de emancipación.
Empezamos a perdonar lo que tiene que ser perdonado y olvidar lo que tiene que ser enterrado. A sacar de su mente el rencor, el enojo, el coraje, el odio. A sacar de su mente la negación. Usted empieza a desahogar todo aquello que le había marcado negativamente. Empieza a liberarse de estrés, tristeza, melancolía, zozobra. Ese dolor que había prevalecido después de la enfermedad empieza a aminorarse, disiparse, disminuirse, eliminarse. Su mente es tan poderosa que en este momento el haz de luz líquida se multiplica exponencialmente. Y desde hoy, usted encontrará la paz que le hacía falta. Dejará de sentirse triste, preocupada, molesto y enojado. Y desde hoy, recupera la serenidad, recupera la armonía. Es el momento de perdonar. De ahora en adelante, dejará de llorar, dejará de sufrir, dejará de encontrarse en tristeza y en dolor. Y desde hoy recupera la paz interna, la armonía espiritual. Se sentirá tan tranquilo, relajada y calmado que empezará a destacarse en el trabajo. Desarrollará habilidades, capacidades, cualidades, aptitudes y destreza que le permitan convertirse en la mejor, en el mejor dentro de lo que haga. Una mejor versión de sí misma, una persona ganadora, vencedora, optimista, triunfadora, una persona empoderada de aquella clase de ideas, ideologías y pensamientos que le permitan convertirse en una persona altamente competente, eficiente, eficaz, competitiva. Desarrollará habilidades que le permitan mejorar su condición de vida. Siga respirando. Su mente es poderosa, maravillosa y extraordinaria. Presentará una evolución. Evolución de energía, frecuencia y vibración. Evolución de pensamientos, sentimientos e ideologías. Duérmase. Siga respirando. Nosotros vamos a hacer un corte a través de RCG, pero seguiremos en la transmisión aquí a través de redes sociales. Sintonice Sal y Vale TV y TV República Estudio porque vamos a un corte y volvemos. No le cambie. Tres, dos, uno, cero, duérmase. Más profundo. Usted podrá ingresar fácilmente a este trance hipnótico las veces que necesite realizarlo solamente con el tinte de mejorar su condición o su calidad de ser humano. Dejará de sentirse nerviosa, dejará de encontrarse aprensivo, dejará de vivir en tristeza o en zozobra. Desde este momento, recupera la ecuanimidad, el equilibrio y la paz interna. Será como si le hubiesen quitado un enorme peso que cargaba encima. Visualice la meta que quiere alcanzar. Mejorar. Mejorar en la escuela, en el deporte. Mejorar como persona, como ser humano. Recuperar el equilibrio o la brújula que había perdido. Destacarse en la actividad laboral que usted se desempeña. Atreverse. No a ser grande. A ser gigantescamente grande. A convertirse en la mejor versión de sí misma, una persona altamente competente, eficiente y eficaz, eficaz, positiva y altamente competitiva. Mejorará notablemente su desempeño en el campo laboral, deportivo, personal y obviamente, sobran decir las palabras, pero mejorará su relación sentimental. Se sentirá cariñosa, amoroso, romántica, enamorado, más comprensiva. Voy a contar a cinco y despertará sin dolor, sin molestia, sin malestar. Contaré a cinco y despertará completamente tranquila. Enderece la cabeza, siga dormida, siga dormido.
adelgazará con mayor facilidad, perderá los kilos que tenga en exceso, seguirá una dieta prescrita por un nutriólogo y kilo que pierda será kilo que dejará fuera de su organismo. Contésteme con la cabeza, entiende lo que yo le estoy diciendo. Mueva la cabeza, entiende lo que yo le estoy hablando. Se alejará de los alimentos chatarra o de la comida rápida y usted comerá sanamente. Como estudiante, desarrollará su capacidad intelectual hasta convertirse en la mejor de la generación. Contaré cinco y despierta, sin dolor, descansada y en paz. 1, 2, 3, 4, 5. Despiértese. 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 ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir cosquillitas en las manos, cosquillitas en el rostro, posiblemente la lengua, cosquillitas en el pecho, el estómago, el vientre y los pies. La lengua entumida, el cuerpo adormilado, sensación de que no puedo mover bien los dedos, todo eso es normal. Ariam,